Que nosaltres hem estat bé i ells al final s'han emputat això i pugen perquè s'ho mereixen. Bueno, jo crec que hem tingut alguna qüestió a la primera part per intentar posar-se per davant, no les hem pogut fer, i a la segona part ja canvis, interrupcions, cosetes que passen a fora, pam, i ja no es veu res. Molt, 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 això és horrible. Això és una cosa horrible, hem de complir perquè ho diu la competició, perquè no es juga res, és horrible. Però bueno, ja et dic, tot i així crec que l'equip ha donat la cara i ha fet el que ha de fer un equip de futbol. Sí, la verdad es que sabíamos que era un rival difícil, un campo súper difícil y hemos llegado al momento que dependíamos de nosotros, que eso es lo que queríamos, llegar a la penúltima, a la última jornada. El partido, hemos hecho un gran partido, hemos tenido muchas ocasiones para cerrarlo, creo, antes. Incluso al descanso podíamos haber venido con un marcador a favor. Pero bueno, hemos aguantado, este equipo tiene una casta, es increíble cómo compiten estos jugadores y estamos en primera cadena. Ha tenido personalidad, que es lo que nos está diferenciando esta semana, es valiente con balón. Vamos a campos grandes y tenemos el balón, que todo el mundo dice que el campo Turó es muy pequeño y el campo Turó tal. Nosotros queremos tener balón en campo pequeño, en campo grande y donde sea, jugamos el ascenso. Sí, yo a mis jugadores he dicho que tienen que estar tranquilos y que la emoción y esa sensación de querer hacerlo les iba a llevar con más chamas que los rivales. A pesar de tener a 37 grados, que está un calor terrible. Viene del ascenso, viene de jugarte un ascenso y está cerca de conseguirlo, entonces hay tensión normal. El marcador ajustado también, si tú fueras 0-3, pues a lo mejor no había tanta tensión. Pero había una impugnación de premia que podía salir el miércoles que viene y a lo mejor el empate nos valía. Entonces nosotros queremos venir a ganarlo ahí como fuera. Es un ascenso histórico, el club jamás está en esta categoría. Desde que llegué estuvimos a punto de bajar a cuarta catalana, ha sido todo... La verdad que increíble, increíble. A nivel de mis jugadores, son espectaculares y va dedicado a una persona especial que falleció el martes, es Fermín. Va por ti, Fermín, y a toda la afición y toda la gente que ha estado con nosotros animándonos y apoyándonos en un club tan humilde y tan pequeño. Es historia, así es. Seguro que lo ha sufrido y lo ha vivido como nosotros hoy. Muchas gracias.